Buenos días, sean todas y todos bienvenidos. Hoy, como todos los sábados, tenemos una mesa de diálogo y reflexión muy interesante a cargo del doctor Octavio Maza Díaz Cortés. Antes de comenzar con la presentación del doctor Maza, quiero agradecer la presencia del doctor Alfonso Pérez Romo, quien es creador y promotor del proyecto El Icón. Enseguida me permito leer una semblanza de lo más relevante del doctor Maza. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el Departamento de Sociología y Antropología. Doctor en Estudios Laborales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Líder del Cuerpo Académico, Trabajo y Relaciones Sociales. Es secretario técnico del Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria. Ha participado y coordinado proyectos de investigación sobre temas laborales y pobreza. Ha publicado diversos libros, capítulos de libros sobre temas de informalidad, precariedad laboral en la industria del vestido en México y sobre la relación trabajo, ocio y deporte. Sus trabajos se pueden consultar en octaviomaza.academia.edu. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Octavio Maza y su tema Ocio y Trabajo. Pues buenos días. Antes que nada quiero agradecer la invitación al doctor Pérez Romo y a cada uno de quienes están presentes. Debo decir que para mí es muy emocionante charlar de estos temas con un público tan diverso y me representa un desafío, pero espero que podamos dialogar de una manera muy agradable. El tema que planteamos para esta reunión se llama Ocio y Trabajo. Pero hay ahí una especie de fantasma que es el deporte, que es el que genera todas estas reflexiones. En el camino, cuando invité a las personas que estaban cerca de mí a este evento, estaban pues, quienes me han acompañado en las investigaciones del trabajo y ahora quienes conozco por los temas de deporte. Entonces, de pronto vamos a hablar como desde una condición intermedia. Con la finalidad de preguntarnos, suponiendo que en este mundo trabajamos cada vez más, entonces, ¿qué queda para el ocio? Y la pregunta sería, ¿y qué hacemos con el tiempo que supuestamente tenemos libre, ¿no? Este proyecto de investigación empieza cuando en mi tiempo libre, yo empiezo a practicar el correr para un día hacer un maratón y entonces me di cuenta que mi práctica deportiva se parecía cada vez más al trabajo, ¿no? Le dedicaba mucho tiempo, le dedicaba muchos recursos. Si faltaba un día al entrenamiento, me sentía el ser más miserable del mundo, como que le había fallado a a lo más sagrado que tenía. Y entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo es que conecto el trabajo con el deporte? Y como no podía dejar de pensar como sociólogo, pues hice una encuesta a los corredores, ¿no? Y esta encuesta a los corredores nos reveló cosas que ahora vamos a ver, creo que ya adelante toda la charla. Lo que me dejó ver es que muchas personas hacían ejercicio y lo justificaban diciendo es que correr me vuelve más productivo. Y entonces es, bueno, si yo estoy corriendo para hacer mejor mi trabajo, cuando hago ejercicio, o estoy en mi tiempo de ocio, o estoy trabajando, ¿no? Y de ahí se deriva toda una línea que nos lleva a ver cómo la racionalidad del trabajo va invadiendo todo el resto del tiempo, lo va carcomiendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho dialogar esto con todas y todos ustedes. Me decía Jesse que hay dos opciones. Una
que yo me aviente todo el rollo y ustedes hablen al final, o que vayamos dialogando. Yo les propongo que dialoguemos. Parece ser que nada más hay que alzar la manita para que las compañeras nos hagan favor de acercar el micrófono. Y de una vez, entonces esto se pone bueno. Gracias. Es que yo entendí que al principio dijo cada vez trabajamos más. Sí. Y me parece que la tendencia es a trabajar menos. De hecho, en México varias personas han propuesto una semana más reducida. Una propuesta muy popular es de Carlos Slim, que ha dicho es mejor trabajar 3 o 4 días a la semana. Sí. Okay. Entonces, como que la tendencia yo pensaría que es esa. Independientemente de que sabemos que por el nivel de ingreso, por lo menos en la población que trabaja de manera informal, hay mucho más horas de trabajo, pero digamos que para las personas que tienen trabajos regulares, la tendencia sería para mí inversa. Sí. Ok, bueno, fíjese que hace poco me invitaron a un programa de radio a discutir esto con Slim, a discutir la propuesta de Slim, y quedaba claro que México es de los países, por lo menos de la OCDE, que más trabaja, más horas. Entonces, si hay por aquí nuestros compañeros que tienen trabajo aún dentro de la universidad, la idea es cada día tenemos más carga de trabajo, ¿no? Entonces, no hay, lo que proponía Slim era un trabajo mucho más intenso, con una jornada de 10 horas durante 3 días de la semana. Entonces, no estaba hablando de menos trabajo, sino estaba hablando del mismo trabajo concentrado, y porque además el concepto clave que está puesto aquí es que tenemos que ser productivos, ¿no? O sea, si lo ponemos en estos términos, yo vengo muy feliz aquí a esta charla, la preparé con mucho esmero, pero no deja de ser parte de mi trabajo. Sí, aunque lo haga muy divertido y lo vaya a disfrutar muchísimo. Entonces, esta distinción que se vuelve urgente entre cuándo dejo de trabajar y cuándo puedo dedicar a otra cosa. Cuando uno tiene los alumnos de posgrado, como ellos están trabajando día y noche, te envían WhatsApps a cualquier hora el domingo, y entonces dices, bueno, pero ¿y mi tiempo fuera del trabajo cuál es? ¿Sí? Y bueno, pero yo creo que vamos a charlar de esto con todo gusto. Yo agradezco los comentarios porque es más divertido trabajarlo así. Bueno, ustedes vieron un video que es una canción que, según yo, muy moderna, que me la recomendó mi hijo Leonardo, que anda por allí, un chiquillo. Y a mí me marcó una partecita de la canción, que es nada más la que vamos a correr ahora, donde se están golpeando, están casi destruidos y dicen, podemos parar, y el otro le dice, no podemos, ¿no? Y le sigue pegando. Nada más que para mí refleja la condición del trabajo. Entonces, creo que ustedes tienen más ahí, es solamente 2 minutitos. No, y la paso yo. Es no, sí era ahí. A ver. I want to stop. We can't. Bueno, para, digamos que esa es, a mi manera de ver, la gran provocación, ¿no? Es decir, cuando no podemos parar de trabajar, ni aun cuando estoy haciendo ejercicio, parece ser, al principio parece ser que es, se siente uno muy feliz y tiene muchas reuniones, mucho trabajo, está agobiado del trabajo, hasta que lo he discutido con muchos colegas diciendo, ¿cuál es el límite? Pues el límite es el cuerpo, ¿no? Cuando te enfermas porque estás trabajando de más, ¿no? Bueno, aquí les vamos a platicar de
algunos datos que nos encontramos justamente con esta encuesta de los corredores del maratón, ¿no? ¿Qué nos decían, cuáles eran las motivaciones que tenían las personas que corren los maratones? Estamos hablando de gente que dedica muchísimo tiempo al ejercicio y que, bueno, muchos son colegas. Regularmente los que conozco en la universidad que hacen más ejercicio como correr son los vigilantes, que están bien fuertes y corren rapidísimo, ¿no? Y bueno, tenemos para muchos, y creo que era la primera respuesta, era el desafío personal. Corro porque ahí me estoy probando, ¿no? Y muchos estudios nos dicen, la gente dice, bueno, si ya pude correr un maratón, ya nada me es imposible, ¿no? O sea, puedo vencer todos los retos que se me presenten en el trabajo, en la vida cotidiana. Luego, el tema de la salud se vuelve importantísimo. Esto fue algo que a mí me tocó discutir mucho con mis colegas que participaban del proyecto, porque en la gente que hace mucho deporte, de pronto nos encontramos que hay un momento en el que estas personas dicen, ¿sabes qué? Fui al médico y me dijo, te estás muriendo, me dijo, estás súper enfermo, si no haces algo vas a morir, y entonces empecé a hacer ejercicio. Esto se conecta con otra cosa, esa práctica del deporte estaba conectada también con el hecho de dejar las adicciones. No recuerdo si está ahí, pero es, voy al médico, me enfrento con la posibilidad de morir, con la posibilidad de enfermar gravemente, y entonces hago un cambio en mi vida que significa hacer muchísimo ejercicio, yo diría que muchas veces de más, y entonces preocuparse por la salud. La tercera es... Esto que hay un autor que es muy citado ahora, que nos dice, ahora actuamos en busca del placer, es decir, ya aparentemente no hago algo porque esté obligado, sino hago las cosas porque quiero. Entonces, ¿por qué corres tanto como para correr un maratón? Porque quiero, por mi realización personal. ¿Por qué trabajas tanto? Porque quiero, o sea, porque soy más productivo, pareciera ser que aparte de que trabajamos mucho, tenemos que trabajar muy contentos porque nos gusta tener mucho trabajo, ¿no? Y bueno, algo que aparece también en lo que nosotros obtuvimos de la gente que corre los maratones es que el trabajo está definido por la práctica del deporte está definida por el mercado de trabajo, ¿no? Y era un elemento principal el eliminar el estrés. Bueno, aquí está un poco el esquema de lo que estaríamos pensando para la charla, ¿no? Esta creo que es la única diapositiva muy aburrida, porque no tiene fotos ni nada, pero bueno, como les decía, este es el invitado como donde estamos focalizando el análisis del tiempo libre, ¿no? Pero la práctica del deporte está mediada por el tiempo, por el concepto que tenemos como sociedad del tiempo, esta idea de no hay que perder el tiempo, hay que aprovechar el tiempo, o tengo muy poco tiempo, etcétera, todo lo que a cada uno se nos ocurra con respecto al tiempo. Sin duda el tema de la clase, o sea, para hacer deporte necesitas cierta cantidad de tiempo libre, necesitas recursos, y bueno, no todos ni todas hacemos deporte, digamos que con las mismas explicaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, en el mundo de los corredores, hay quienes dicen que son los corredores de las pruebas moleras, las que hacen cada domingo en las iglesias, y corren para ganar el premio, que son 1,000 pesos, 2,000 pesos, y hay quien de aquí corre con nosotros y puede pagar su inscripción al maratón de Berlín y se va a correr a Berlín, y digamos pero se practica deporte diferente desde donde estamos cada uno. Y sin duda el género, ¿no? Cuando hicimos la encuesta del Maratón Aguascalientes, pues nos aparecía que las mujeres tenían más dificultad para salir a correr a la calle por los temas de seguridad, ¿no? O sea, en aquel tiempo yo le decía a mi esposa, yo me puedo poner los shorts, irme a correr a las 5 de la mañana, está oscuro, y no me pasa gran cosa, ¿no? Pero no podría hacerlo
ella, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad se vuelve bien importante, pero bueno, hace un tiempo una alumna hizo una tesina con nosotros y las mujeres parecía que tenían, más bien no parecía, tenían que pedir permiso al esposo para ir a hacer ejercicio, a decir, ah, si te vas a hacer deporte, descuidas a los niños. Y el esposo decía, yo tengo mi tiempo, lo aprovecho y es mi tiempo del deporte, ¿no? Entonces, la discusión por el uso del tiempo, pues es un tema que cruza también por el género. Y sin duda, tiene que ver con el trabajo, ¿no? O sea, el tiempo de trabajo, el tiempo libre, cómo el trabajo estructura toda nuestra vida y a partir de esto pues organizamos nuestra existencia. Pero digamos que una propuesta que tenemos aquí es el pensar que todo esto depende del sujeto, es decir, quién. Aparentemente lo hablamos como cosas, ¿no? Es decir, el trabajo, el tiempo libre, pero quien vive todas esas condiciones es un sujeto particular, ¿no? Una persona que tiene una edad, que tiene una condición y que está sometido a un montón de exigencias, ¿no? Es decir, tenemos que ser productivos, tenemos que tener buena salud, tenemos que autorrealizarnos, controlar las emociones. A mí que siempre que me preguntan, bueno, cambié de correr a entrenar otras cosas y una de las que estoy aprendiendo es box. Y entonces parece broma decir, bueno, le pego al costal y ya llego a trabajar y no quiero pelear con nadie, ¿no? Pero el control de las emociones se vuelve muy importante, ¿no? El deporte nos habla mucho de la disciplina. Más adelante vamos a tratar eso, pero hay una autor que se llama Louis Wacant, que era un académico y se fue a hacer una estancia y de pronto empezó a estudiar, aprender box y se fue a un gueto a aprender box. Pues era un francés blanquito en un barrio de negros aprendiendo box y se puso a hacer un libro sobre eso, ¿no? Le sacó provecho y entonces relata todo lo que se enfrentaba. Pero ya es bien interesante porque lo que deja en claro es cómo se modela el cuerpo para cualquier práctica deportiva, ¿no? O sea, parece de pronto así como que decimos esta idea de que decía un autor anterior al que estoy hablando. El cuerpo se modela hasta para aguantar sentados muchas horas, ¿no? Desde que vamos a la escuela nos modelan para siempre a estar quietecitos, brazos cruzados y calladitos desde el kinder. Pero lo que este habla del deporte es el deporte también construye el cuerpo, ¿no? Es decir, el dar un golpe tiene una técnica depuradísima, o sea, si pegas mal te lastimas o no tiene fuerza tu golpe y entonces cuando vas a empezar la práctica tienes que aprender cómo golpear y repetir el movimiento hasta que tienes, digamos, la posibilidad de hacerlo y bueno, después voy a regresar a este tema, ¿no? Y finalmente, bueno, el sujeto está sometido a la necesidad del éxito económico, ¿no? Entonces tenemos sujetos, personas sometidas a un montón de exigencias. ¿Están pidiendo la palabra? Sí, adelante. No me di cuenta. Perdón, no lo quería interrumpir. No, está bien. Tengo una inquietud. A ver. Ahorita viendo todo esto del deporte, yo creo que aplicándolo tanto al trabajo como al ocio, como a todos los aspectos de la vida, podríamos estar palomeando la autorrealización, ¿no? Hago deporte, gano dinero, tengo tiempo para leer, tengo tiempo para hacer tal cosa y le pongo una palomita, ¿no? La salud, igual. Todo parece como un checklist. Y me pregunto si esta como hiperproductividad tiene que ver con el autoconcepto de valor. O sea, ¿cómo me considero yo valiosa solo si soy productiva? ¿Y cómo la sociedad me considera como valiosa solo si soy productiva? Esa es mi pregunta, porque estaba leyendo una cosa de los griegos y ellos era lo contrario, ¿no? Usaban el ocio como un catalizador de la creatividad o de esta función creadora, ¿no?
y bueno, gracias. Sí, yo creo que sin duda tiene que ver con el prestigio, porque y con el autoconcepto, ¿no? Alguno de los colegas que ha trabajado estos temas conmigo me decía, es que te da prestigio decirle a la gente que tú corres, o sea, aparte de ser profesor, soy corredor, ¿no? Pero además, esta exigencia de autorrealización, lo que a mí me gustaría poner como problema es que nos agota. Es decir, tienes que cumplir tantas expectativas que al final es agotador, ¿no? Y bueno, con Patty que empezamos a trabajar el asunto del ser madre es, tienes que cubrir todo esto y además cuidar a tus niños, ¿no? Y ser buena madre y hacer una sopa muy rica. Entonces, es la exigencia de la autorrealización, porque algo que ponen en discusión algunos autores es cómo incluso el tema de la salud se vuelve bien relevante, ¿no? Entonces, tenemos que ser exitosos, bonitos, delgados, felices, y entonces para lograr todo eso, pues nos la pasamos tomando nootrópicos o tomando café para arrancar, súper cansados, con jornadas mayores. Yo diría que está en el fondo esta exigencia de ser productivos. Ahí adelante voy a presentar una diapositiva de una investigación que hizo una persona sobre los corredores y decía, el tiempo se vuelve tan relevante cuando hacemos ejercicio que, bueno, siempre corre uno con el cronómetro y si el cronómetro se te descarga, te dan más ganas de regresarte a tu casa y decir, ya no corro, ya no tiene sentido. Pero entonces pareciera que tiene sentido en función de que el aparatito me diga cuántos kilómetros corrí, cuántas pulsaciones y si corrí muy derecho, muy chueco, tecnificando todo, ¿no? No sé si respondí a lo que planteabas, pero bueno, y con gusto, si no me doy cuenta, ahí me avisan si alguien quiere opinar, ¿no? Y justamente aquí entramos al tema de Han, que es un autor que está muy de moda, dice, vivimos en la época de los nootrópicos, ¿no? Es decir, tomando estas drogas para ser más productivos, que son aparentemente, si hay médicos aquí me dirán si es cierto o no, sí, doctor, pero estas drogas que me hacen más inteligente, más productivo, me quitan el sueño y así venden en Amazon montones de cosas que nos tienen más despiertos y nos hacen trabajar más. Y hay quien está tomando la receta para… y entonces, el problema que plantean aquí los autores es, ya no hago las cosas porque estoy obligado, sino las hago por gusto. Es decir, me lleno de más y más actividades porque eso me hace sentir bien, conecta con mi autorrealización, ¿no? De pronto le decimos que sí a tantas cosas y no pensamos a qué hora las vamos a hacer, ¿no? Es decir, cuando mencionaba a nuestra compañera datos de mi biografía, te dicen, ¿puedes ser secretario técnico de un doctorado? ¡Claro que sí! ¿Y a qué hora, no? Y son más y más cosas y más cosas y nos parece muy honroso que nos ofrezcan otra actividad y nos vamos llenando de actividades, ¿no? Y entonces pasamos a esta idea de estamos en la sociedad del rendimiento, ¿no? Es decir, tenemos que dar más. Yo tengo muy buen recuerdo del entrenador que me ayudó a hacer mi primer maratón y me decía, todo se puede. Y yo le decía, no todo se puede. O sea, yo me puedo esforzar por hacer muchas cosas, pero junto con este autor yo diría, es una trampa que todo se puede, ¿no? Porque entonces sí puedes trabajar más, duerme menos y puedes tener otro trabajo y puedes tener más actividades en tu tiempo libre, suena muy bien y quizá es lo que nos gusta oír a todas y a todos. Desde esta perspectiva no es cierto, ¿no? O sea, estamos demasiado cansados, estamos haciendo muchas actividades al mismo tiempo, ¿no? Esta idea del hay que superarse a sí mismo cuadra mucho con los corredores. O sea, yo además porque no podía, nunca competía con nadie, competía conmigo mismo. Ahora voy a hacer menos tiempo y tengo que correr más rápido y siempre más rápido.
y la pregunta es, ¿y cuál es el límite, no? ¿Hasta dónde podemos llegar, no? Y bueno, regularmente la práctica del deporte pues está muy conectada o sea, se va conectando al mundo de la productividad, ¿no? Qué mejor que la empresa te ponga horario para que hagas ejercicio, te haga, no sé, Flextronics tiene equipo de corredores, el INEGI también. Claro, esto es muy positivo. No estoy diciendo para nada que el deporte sea negativo, simplemente tiene un uso, y un uso vinculado a la productividad. Sí, hay un autor que me ha servido mucho para estos temas, Norbert Elias, que dice, el tiempo libre es la realización de la misma racionalidad que la del tiempo del trabajo, ¿no? Y a mí esta es una frase que me ha movido mucho, porque entonces resulta ser que no hay manera de escaparme de la racionalidad del trabajo, ¿no? Y ahí aparece, me recuerdo la imagen de mi padre diciendo, haz algo productivo, ¿no? Aunque estaba descansando, tenía que pensar en hacer algo productivo. Eso, bueno, era antes, ¿no? Eso me decía antes, ahora pues ya no me dice nada. Pero entonces… ¿Cómo hago un uso de mi tiempo libre más productivo? Pues haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, ahora mi hijo cuando me quiere convencer que es muy bueno que se la pase en el dispositivo es que con esto estoy aprendiendo tecnología, ¿no? Entonces es igual, es una justificación, ¿no? Para el uso del tiempo libre. Y a mí me queda la pregunta, ¿y cuál sería nuestro tiempo libre? ¿No? Es decir, ¿cómo nos escapamos de la lógica, de la exigencia del trabajo, ¿no? Y bueno, llegamos al tiempo libre, ¿no? Pero ¿cómo estamos ocupando el tiempo libre? De hecho, unos de los invitados que creo que no llegaron eran unos que se dedican al estudio del tiempo libre como la recreación y el deporte. Entonces, ya ahí, digamos, una línea de estudios que administra el tiempo libre, ¿no? Y te dicen que ocupar tu tiempo libre y bah, nos mete pues en una discusión, ¿no? Pero bueno, ¿qué tendríamos? Hay una normatividad en cuanto al uso del tiempo libre, ¿no? Pero el tiempo libre está conectado con el mundo del trabajo, ¿no? Y ahí yo no puedo dejar de pensar en Marx, que decía, bueno, el tiempo fuera del trabajo es el tiempo que usas para reproducir la fuerza de trabajo, es decir, para descansar y volver a trabajar. Entonces, digamos, a manera de ponerlo como tema de discusión, lo que estamos haciendo es descansar para seguir trabajando y poniendo el centro de la vida en, o sea, poniendo el centro de nuestra vida, de nuestro pensamiento en el trabajo, que ordena todo el trabajo, ¿no? Entonces, si no haces un trabajo remunerado, no estás trabajando, no es, o sea, por eso es tan difícil de pronto reconocer que el trabajo doméstico es trabajo, ¿no? Y luego, y que finalmente creo que esto tiene que ver con lo que preguntaba la compañera, tiene que ver con el reconocimiento. O sea, finalmente esta necesidad del prestigio se vuelve bien relevante, ¿no? Bueno, y luego pues viene la idea de que cuando trabajamos debemos sentir placer. Es decir, esta idea que es así como yo hago lo que me gusta, entonces no es trabajo. Esto me tocó oírlo con muchos jóvenes que son instructores de deportes. Nuestro maestro nos dijo, si tú te gusta tu trabajo, nunca vas a trabajar. Y entonces yo sentía muy feo decirles a los chavos, no, si estás trabajando, aunque te guste tu trabajo, es trabajo. Porque esta idea de la vocación nos lleva a muchos abusos, ¿no? Es decir, como te gusta tu trabajo, pues puedes trabajar más horas, síguelo disfrutando, ¿no? Y entonces no te das cuenta cuando estás extremadamente cansado, ¿no? Bueno, aquí aparece, es decir, la propuesta no estaría diciendo que no hay que amar, que no hay que disfrutar el trabajo, pero hay que entender que es trabajo, ¿no?
Bueno, y bueno, de aquí viene una pregunta. Si cuando estoy en el ocio pierdo el tiempo, pues la pregunta es, ¿qué es perder el tiempo, no? Y bueno, un autor muy conocido de los sociólogos y los antropólogos nos dice que el tiempo no se puede perder, y quizá aquí la idea de perder el tiempo es cuando no estás haciendo algo productivo, ¿no? Y bueno, esto lleva a que en este sentido, bueno, Bourdieu mismo dice que hay tres formas de acercarse al deporte, ¿no? El ascetismo, que es así como estos que se sacrifican para ser, o sea, como correr un maratón, y dice que esto tienden a hacerlo los profesores, ¿no? El tema de la salud, que dice Bourdieu, está más encaminado a perfiles como los médicos. Esto no es excluyente, simplemente es como para dar una idea, ¿no? Y hay otra forma de hacer deporte, que sería la distinción, que Bourdieu dice, hay deportes que son para que te vean, ¿no? Como el golf, ¿no? No sé, el polo, el tenis, ¿no? Que incluso tienen una vestimenta que es muy específica, se hacen de manera más exclusiva, y digamos que todas estas otras clasificaciones nos estarían acercando a otras formas de la práctica del deporte, ¿sí? Y bueno, ¿Qué nos construye como sujetos la práctica del deporte, ¿no? Bueno, primero tenemos el deporte tiene esta característica que Norbert Elias dice que es parte del proceso de civilización, pues nos enseña a controlar las emociones. Y muestra, pero digamos, es más fácil que yo me salga a correr a que me salga a pelear con mis compañeros de oficina, o que le pegue al costal a que esté peleando con la gente en el trabajo, ¿no? Entonces, lo que hace el deporte es canalizar las emociones, la ira, el enojo, supongo que las frustraciones también en una práctica, ¿no? Y entonces sería parte del proceso civilizatorio, dice Elías. Aquí nada más aclarando, el proceso civilizatorio del que habla Elías no es un proceso tan positivo como podría sonar, o sea, que nos volvemos más civilizados, sino es un encaminamiento de la sociedad a estar más ordenados, a ser más controlados, a estar más callados, más obedientes, ¿no? Y esto tiene como fondo un debate que nos habla de este proceso de racionalización del mundo, que es incluso la racionalización del cuerpo, de tengo que moverme de cierta manera, tengo que ser productivo al correr. Cuando decimos correr es lo más natural que haríamos, pero no, o sea, tienes que llevar un coach que te diga cómo pisar, cómo correr, cuánto correr. Entonces, lo que parecería tan natural se va volviendo bastante más racionalizado, ¿no? Esto creo que ya lo había tocado hace un momento. El correr nos provoca sentir prestigio, nos habla de que el mundo de la competencia es, vivimos en la competencia, ya sea contigo mismo o con los otros, pero hay que competir con algo, con alguien. Es muy importante publicar los logros, o sea, que la gente se entere que estoy corriendo, que estoy haciendo más deporte, que me vean. Pareciera ser que es un mundo sin exigencias, pero no es cierto, es un mundo altamente exigente que nos demanda disciplina, nos demanda orden, nos demanda aprender reglas, aprender sentidos, muchas cosas, ¿no? Y evidentemente tienes que ser productivo para avanzar en el deporte, ¿no? Cuenta la velocidad y la distancia, y bueno, es un motivo de distinción, ¿no? Y aquí entramos al tema de los boxeadores, ¿no?
que fue con lo que empezamos. En términos generales, lo que estamos hablando con los boxeadores es este uso del cuerpo, ¿no? Adelante, sí, aquí hay una persona que quiere comentar algo. Ahí le traen el micrófono y creo que se debe parar. Y aprovecho tomar agua. Ay, hablando de rodillas. Bueno, pues sí. Me quedé pensando cuando estuvo hablando acerca de las cuestiones laborales, del sistema actual que tenemos en muchos lugares, de las cuestiones laborales en línea, y donde muchas veces dice uno, no me ven, pero se dan cuenta, hay actualmente sistemas de computación pues, que están predeterminados para decir cuánto tiempo estuvo una persona ahí frente a la computadora. Y la otra parte es la cuestión de la responsabilidad, decir, bueno, pues tengo que sacar un trabajo, aunque sean las 3 de la mañana y aunque tenga los ojos así por estar frente a la computadora. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con para mí con lo de la parte de lo que es hacer un deporte? Por decir, creo que todas las cuestiones de salud son realmente importantes también ante estas nuevas formas de trabajo o de vida. O sea, por ejemplo, tenemos problemas de circulación o tenemos problemas de salud, pues cardíaca o del tipo que sea, por la falta de movimiento y por estar ahí excesivamente pegados a la computadora. Dice uno, bueno, hasta me voy a poner musiquita para alegrarme, ¿no? Para incrementar esa productividad o esas actividades. Entonces, yo creo que hay otra parte también que se nos olvida a veces, que cuando has estado todo el día frente a la computadora y tienes la posibilidad de salir, hay un sentimiento de libertad. Yo siento que de una libertad física, decir, ay, soy libre, puedo respirar, puedo escuchar los pájaros en vez de estar escuchando la computadora. Entonces, yo creo que por otra parte no tiene su punto positivo, pues, la actividad deportiva con esto. Sí, gracias. Sí, gracias a usted. Sí, sí, sin duda, y yo quiero aclarar, no, nunca he dicho que sea negativo el deporte, de hecho, yo hago mucho deporte, ¿no? Pero esto que dice, señora, me provoca mucho, sobre todo porque esta parte donde comenta de la libertad que sentimos al hacer deporte. Hace poco estuve con un colega que estudia cosas, es psicólogo, pero estudia cosas del cerebro, y me decía, la práctica del deporte se vuelve bien importante para los que son obsesivos, así que están pensando todo el tiempo, muchos profes, ¿no? Los estudiantes, dice, porque el deporte te conecta con tu cuerpo. Entonces, al momento que estás haciendo una actividad que te exige estar atento a tu cuerpo, ya no estás en tu debraye, nada más pensando, ¿y cómo voy a resolver esto? Sino le estás pensando cómo corro, cómo le pego a la pelota. Entonces, sales y escuchas los pajaritos, pero también es un chance de escucharte a ti mismo en esta exigencia de trabajo, absolutamente. Y nada más digo, no estoy diciendo para nada que sea negativo, sino simplemente el preguntarnos por cómo hacemos las actividades, ¿no? Gracias. Sí, adelante. Ah, yo nada más quería ver cuál era la percepción entre las generaciones. Por ejemplo, haciendo esta comparación del deporte con el trabajo, sé que el trabajo, la percepción ha cambiado con las generaciones. Mis abuelos eran agricultores, se levantaban temprano, iban a trabajar. No creo que hayan tenido tiempo para hacer ejercicio o se le pusieran a correr algo. Mis papás son comerciantes. Mi papá practicó un tiempo algún deporte, pero lo practicaba de vez en cuando. Pero él tiene una visión del deporte como de que eso no es importante. Nosotros ya nos tocó la
tuvimos la fortuna de estudiar, somos profesionistas. Entonces, mi papá cuando me veía en la computadora, me decía que yo no estoy haciendo nada, yo estoy perdiendo el tiempo. Entonces, y cuando voy a hacer deporte, él toma así como que se va a perder el tiempo. O sea, mejor debe estar haciendo otra cosa o ayudándonos en el negocio. Claro. O sea, ¿para qué quiere ir a un lugar? Pues que se ponga a correr o que coma menos. O sea, como, ¿cuál es la percepción entre las generaciones sobre el deporte también? Claro, y es que justamente ahora es una exigencia para las nuevas generaciones. Y además tiene que ver cuando empezamos a sentir que nos urge movernos. Cuando dijo la señora las rodillas, me acordé que fui al médico y me vio las rodillas y le dije, ay, ¿por qué las tendré tan mal? ¿Será que el aire…? Me dijo, es el sedentarismo, o sea, no había más, ¿no? Y entonces fue así como esta exigencia de la que hablaba. Hay un momento en el que dices, me tengo que poner a hacer alguna actividad porque… Si no, me está costando en el cuerpo, porque el trabajo de la mayoría de nosotros es estar sentados o estar haciendo movimientos repetitivos, ¿no? Y sin duda, si pensemos en la vida de los agricultores, pues no les hacía falta ir al gimnasio, ¿no? Ahí lo tenían, ¿verdad? Sí. Adelante, aquí hay una persona que quiere comentar. Ahí le traen el micrófono. Sí, para que la cámara la vea, ¿verdad? Muy bien. Sí. Mire, doctor, yo casi el deporte como un deporte nunca lo he hecho. Pero a mí me gusta el trotar, el correr. Y tenía yo, cuando viví en México, vivía cerquita de Chapultepec Viejo. Uh-huh. Entonces empezaba a dar… Le decían la milla alrededor, sí, de Chapultepec, del castillo. Y entonces, primero una vuelta, me sentía a gusto, pero vamos a más. Y la otra vuelta, y ya daba tres vueltas, no, ahora con subida al castillo. Entonces, pero no era un deporte como ahorita está mi nieta en natación, en el equipo, y que les dicen cómo. No, yo corría como me daba la gana. Y me gustaba, y era libertad, y era para mí un como descansar la mente de estar trabajando en un escritorio, y después me iba a correr, y los árboles y los pajaritos que decía la señora. Entonces, pero nunca fue con técnica, vamos. Pero aquí, por ejemplo, cuando regresé a Aguascalientes, me iba lo que es ahora lo del Necaxa, pero me lo quitaron, pues ya entró el Necaxa y ya fue el… Pero me iba luego al Marista, mientras de que mi hijo estaba en deporte de fútbol, yo le daba las vueltecitas. Y ahora pues tengo la oportunidad que en el lugar donde vivo también puedo trotar. Pero es por gusto, por sentir libertad. Claro. Muchas gracias. Bueno, usted dijo que no hacía deporte, pero se hace mucho, ¿no? yo creo que es esto que acá hay otra persona. Le respondo y ahorita me deja responderle y ahorita yo creo que es primero. Tenemos un debate con los que estudian deporte, porque dicen, hay los deportistas de competencia y los recreativos. A mí lo de recreativo no me gusta mucho, porque finalmente lo hacemos como podemos, cuando queremos, pero a mí me suena así como que lo de recreativo me causa problema, ¿no? Pero es así como hay los de competencia y los otros, ¿no? Pero finalmente yo creo que lo que hacemos los no de competencia es, hacemos deporte para vivir, porque nos gusta, porque nos salva del trabajo. A mí me suena que va por ahí. Muchas gracias. Sí, señor. Sí, yo solo quería decir que hacia dónde va este tipo de racionalismo es muy interesante, es un desafío. Pero cuando leí el Jacinto Canek mexicano, allá era la primera vez que me puse a reflexionar sobre las culturas indígenas,
cómo se describe lo que es el tiempo y allá pone una comparación con el modo de pensar español. Y hay unas frases tan interesantes, dice que los indígenas vieron que el tiempo estaba parado, estaban caminando en el tiempo mientras el español corría. Y hay muchas frases que una vez apunté porque se me hicieron muy interesantes. Entonces, esta cosa de racional, precisamente yo siento que viene de la filosofía greco-romana, donde en la Olimpiada ya se vuelve hasta el deporte medible. Se vuelve medible la belleza del cuerpo humano. El artista traza el cuerpo humano, la cabeza tiene que ser cierta medida y el cuerpo otra medida, y ya empieza todo a expresarse en números. Este mundo racional nos lleva a una tecnología maravillosa, porque cuando los españoles llegan aquí tienen mucho más desarrollo tecnológico, eso no se puede discutir, pero al otro lado queda atrás esto, lo que en Jacinto Canex se describe tan bonito, tan poético, y de una manera lo buscamos. Y aquí en hacia dónde va todo esto, está la búsqueda de la felicidad, que es en el INEGI, ¿verdad? En el INEGI también yo fui a una conferencia internacional y me llamó la atención cómo no estamos conformes. Estaba muy bien la frase que el capitalismo construye y también nos quita tanto que nos damos cuenta ahora todos, ¿no? Claro. Bueno. Sí, yo creo que de fondo está este debate de la racionalidad y la idea del tiempo me gusta mucho, ¿no? Porque es, empezamos a correr, como dice la señora, porque tengo ganas, porque me siento muy bien, y después ya es la presión de mi cronómetro, que tengo que dar la vuelta en tanto y que si no la hago. Yo recuerdo un momento personal que había corrido 7 medios maratones y le dije a mi esposa, es que ya tengo que hacer un maratón. Me decía, ¿tienes? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿de dónde aparece esa exigencia? ¿No? Y no puedo negar que acabar el maratón, como lo he acabado, lo disfruté, pero es una exigencia bien extraña la que nos metemos, que creo que deberíamos preguntarnos así. Y ahorita dije así, yo me acuerdo que leí Canek en algún momento, pero llegando a mi casa lo saco y lo vuelvo a leer. Pero, me quedo con la pregunta, ¿cómo detener el tiempo? ¿No? O sea, ¿cómo detener este tiempo que me está exigiendo todo el tiempo, todo a todo momento estar produciendo? ¿No? Y bueno, creo que un poco iban aquí simplemente estamos hablando de cómo el estudio de Louis Wacant nos está hablando de esta forma de construir el cuerpo que se vuelve una exigencia. O sea, naturalmente yo suponía que la gente golpeaba porque lo podía hacer, ¿no? Vas a la clase y te dicen, no, hay que pegar de cierta manera y hay que recargar el cuerpo y hay que correr de una cierta manera porque si corres con los talones te lastimas. Y entonces resulta que hay racionalización de todos los movimientos, ¿no? O sea, había racionalización de los movimientos en la fábrica, pero ahora hay una racionalización en este uso recreativo del tiempo libre, ¿no? Y bueno, y de esta partecita, cuando hablan de los boxeadores es, pues me entreno para sufrir menos, ¿no? Es decir, entre más sufro en el entrenamiento, menos voy a sufrir a la hora que esté haciendo una pelea, ¿no? Porque cualquier falla, por ahí lo pusimos, creo que en la que sigue, es me la van a cobrar en el deporte, ¿no? De alguna manera los boxeadores, y quizá por donde lo estaba estudiando ese autor, dice, no te enseña a vivir la vida, pero sí te, pero es decir, ser un buen boxeador no te hace
más hábil para vivir, ¿no? Esto es un asunto así muy fuerte, y bueno, pero yo creo que de estos aspectos de la lucha podemos encontrar muchos elementos para la vida, ¿no? Me gustaría quedarme con esta idea, ¿no? Lo que dejan en claro los boxeadores es, no somos un cuerpo y una mente, ¿no? Sino es, el boxeador es su cuerpo y lo tiene que perfeccionar. Aquí lo dicen como una máquina, ¿no? Y bueno, esto da para que lo charlemos, ¿no? Ya estoy a punto de acabar. Y bueno, ¿se acuerdan la pregunta del inicio con los boxeadores ahí? Es, yo quisiera terminar con esto, ¿no? Realmente, ahí le pusimos no podemos parar, pero yo diría, ¿realmente podemos parar? O sea, ¿podríamos detener el tiempo, como decía la señora? Y tenemos aquí un videíto que seguramente ustedes vieron, que es de un conductor de autos que decide salirse de las carreras, ¿no? Me gustaría que lo viéramos y les pediría que ojalá tengamos más oportunidad de dialogar otras cuantas preguntas. I hereby announce my retirement from Formula One by the end of the 2022 season. Probably I should start with a long list of people to thank now, but I feel it is more important to explain the reasons behind my decision. I love this sport. It has been central to my life since I can remember. But as much as there's life on track, there's my life off track too. Being a racing driver has never been my sole identity. I very much believe in identity by who we are and how we treat others, rather than what we do. Who am I? I'm Sebastian, father of three children and husband to a wonderful woman. I am curious and easily fascinated by passionate or skilled people. I'm obsessed with perfection. I am tolerant and feel we all have the same rights to live, no matter what we look like, where we come from, and who we love. I love being outside and love nature and its wonders. I'm stubborn and impatient. I can be really annoying. I like to make people laugh. I like chocolate and the smell of fresh bread. My favorite color is blue. I believe in change and progress and that every little bit makes a difference. I am an optimist and I believe people are good. Next to racing, I have grown a family and I love being around them. I have grown other interests outside Formula One. My passion for racing and Formula One comes with lots of time spent away from them and takes a lot of energy. Committing to my passion the way I did and the way I think it is right does no longer go side by side with my wish to be a great father and husband. The energy it takes to become one with the car and the team, to chase perfection, takes focus and commitment. My goals have shifted from winning races and fighting for championships to seeing my children grow, passing on my values, helping them up when they fall, listening to them when they need me, not having to say goodbye, and most importantly, being able to learn from them and let them inspire me. Children are our future. Further, I feel there is so much to explore and learn about life and about myself. Speaking of the future, I feel we live in very decisive times, and how we all shape these next years will determine our lives. My passion comes with certain aspects that I've learned to dislike. They might be solved in the future, but the will to apply that change has to grow much, much stronger and has to be leading to action today. Talk is not enough, and we cannot afford to wait. There is no alternative. The race is underway. My best race? Still to come. I believe in moving forwards and moving on. Time is a one-way street, and I want to go with the times. Looking back is only going to slow you down. I look forward to race down unknown tracks, and I will be finding new challenges. The marks I left on track will stay until time and rain
will wash them away. New ones will be put down. Tomorrow belongs to those shaping today. The next corner is in good hands, as the new generation has already turned in. I believe there is still a race to win. Farewell, and thanks for letting me share the track with you. I loved every bit of it. Y ya para terminar, tenemos aquí algo que dijo Serena Williams cuando se estaba retirando, ¿no? Todo lo que le costó llegar a donde quería llegar, ¿no? Y termina diciendo, si tengo que elegir entre construir mi currículum o mi currículum de tenis y construir mi familia, elijo lo último, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto aquí acabamos, ¿sí? Ah, bueno, Usain Bolt, y ya fue un recorrido por todos los anuncios de los deportistas. Pues, bueno, estaríamos hasta aquí, si alguien, no sé cómo vamos de tiempo, ¿sí? Si alguien quisiera, aquí hay una persona que quiere opinar. Me voy a dilatar como media hora, Ay, ya anotando, te traigo la lista. Sí. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por su presentación. Me hizo sentirme como si estuviera en la pista, creo. Bueno, vengo de una familia donde, como usted dice, no se permitía el tiempo libre. Es que no tiene nada que hacer, cuando menos boléate los zapatos. O ponle aceite a las puertas, o lo que quieras. Y estoy hablando desde mi abuelo, y luego mi padre, y luego yo. Y entonces me decía una hija, ¿cómo no vamos a ser obsesivos o neuróticos, o como le quieras poner, ¿verdad? Si no, ¿por qué pierdes el tiempo? Ponte a hacer lo que sea. Entonces, como esa libertad de no perder el tiempo, sino de ponerse a ver una película, por ejemplo. Como que no había chance. Gracias a Dios, ha cambiado mi manera de pensar. Y lo digo porque los años que tengo, benditos a mi Padre Dios, me han permitido eso. Cuando me dice alguno de mis hijos, es que no hice ejercicio porque estaba leyendo. Y yo digo, ¿sí hiciste ejercicio con tu cabeza? No todo es en las piernas o en los brazos. También se necesita el ejercicio mental o el ejercicio analítico, como quieran decir. Y me parece como muy importante una reflexión a propósito de lo que decía ahorita el corredor de la Fórmula 1, creo. Dejamos de lado que los padres de familia somos quienes exigimos y formamos a nuestros hijos y a las generaciones que están y que van a venir. Y yo digo, qué, en palabras coloquiales, qué gacho lo que les toca vivir a esas generaciones. Yo veo a las muchachas, tengo que ser bonita, delgada, inteligente, tener cultura, saber cómo manejarme en las relaciones públicas, pensar en que quiero maestría, doctorado, si digo que quiero hacer una sopa de fideo, qué bárbara, o sea, que no inventes, qué poco aspiras. Y yo digo, en mi generación se me exigió mucho menos, bendito sea Dios. Hoy, inclusive, son las fotos y las selfies para decir en qué lugar estoy, cómo me peiné, me adelgazo lo que quiera adelgazarme, y es como quedar bien en un mundo de expectativas que está canijo, para encontrar pareja, para sentirme a gusto, para estar satisfecho. Y yo creo que debemos hacer un alto, como aquí dice, porque vamos a generar hijos y personas frustrados. Nadie está perfecto. Entonces, empezando por los papás, porque luego… Hay el hijo que es el inteligente y el hijo que es el idiota, por decir algo, nomás con diferentes situaciones. El que es el deportista y el que es holgazán, porque luego los papás así le ponemos, luego etiquetas. Y entonces resulta que el holgazán no era holgazán, resulta que es el más bueno para lo que quieras. Entonces también mucho cuidado, digo, no estamos aquí como para moralizar, no me puse en el papel de moral, sino simplemente una reflexión que les comparto que yo he hecho y que a mis años… Como dice aquí mi querida amiga, que sí hace mucho ejercicio porque es muy buena para bailar, por ejemplo. Me consta. Entonces, porque también comparto ese gusto. Y como darnos la oportunidad de hacer el ejercicio por gusto,
Ahora con la pandemia yo tuve oportunidad de subir el cerro, no lo subo hasta arriba, me quedo hasta como el mirador. ¡Qué placer! Y cuántas personas me encontré sin la obsesión del cronómetro, por el gusto de respirar. Entonces, como no todo en la competencia, porque empezamos en un mundo de como dices, ¿cuánto corre? Yo tengo una hija que es maratonista, en 15 días tiene un maratón en Chicago, sé de lo que estoy hablando, pues, por ejemplo. Pero por el gusto, dejamos de hacer cosas por gusto. Y como, por ejemplo, me acuerdo de Francia, por gusto, si quieres, son más, pierden el tiempo, si fuera como aquí decimos, o son más flojos, pero ¿qué creen? Tienen unos edificios maravillosos y disfrutan de un vino tinto y tienen el face to face, que significa me voy a un café y platico y no tengo que estar en el Facebook, ¿verdad? Por ejemplo, dejando de socializar. Y por último, me despido con… Hay una serie en Netflix, que no me acuerdo si se llama Sexo y Amor o Amor y Sexo, y van analizando diferentes culturas. La última cultura es la China. Y entonces, por si quieren verla, ojalá que todavía esté, es una serie, un documental de la BBC de Londres. No, no es cualquier cochinadilla. Entonces, digo, está bien. Y van analizando cómo se ve el amor a través, sí, las relaciones hombre-mujer o relaciones amorosas en diferentes culturas. Y la última es China. Es tanto el conflicto que existe en el sentido de cumplir las expectativas, que lo que yo recuerdo es que se ponen en un parque, no recuerdo el nombre, entonces, por ejemplo, yo digo, tengo tres hijos, así, 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 este es abogado, es fregón, tiene maestría, doctorado, no sé qué, otra hija así, 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 otra hija así, así, y del otro lado, con una sombrilla, y del otro lado, otra señora, otra familia, también con sus hijos. Se ha dado tanto a lo que voy, en resumen, a lo que voy es que ya no se dan la oportunidad de conocerse desde el alma o lo que conocimos nosotros, sino simplemente títulos y reconocimientos. Y resulta que están más solos que en cualquier tiempo. Entonces, no olvidemos que los seres humanos, como ayer platicábamos en una clase con el doctor Pérez Romo, una clase de historia, debemos darnos ese espacio, ese tiempo y ese lugar como seres humanos, más allá de estar compitiendo. Es mi comentario. Muchas gracias. Aquí el doctor y luego Patti. A mí me ha impresionado mucho el video del corredor, que nos está demostrando una cosa que leí en un ensayo que escribió hace como unos 100 años el doctor Marañón. Un ensayo que se llama Sexo, Trabajo y Deporte. En ese ensayo él muestra cómo el deporte es un sucedáneo del trabajo. En el momento que la evolución humana deja que el hombre tenga que esforzarse con sus músculos para comer, para vivir, para sobrevivir, ¿verdad? Y tenga ya medios que le permitan hacer las cosas sin esforzarse, sin usar su cuerpo, su musculatura, su energía, hace deporte. Entonces nace el deporte. La prueba es lo que vimos en este video. Este hombre no estaba haciendo deporte. Es un trabajador. Exacto. Sí. Es un profesional del deporte. Uh-huh. Lo que quería era buscar lo que los americanos llaman leisure y nosotros llamamos ocio. Sí. Es decir, trabajar también, no solo para vivir, sino para hacer la vida, para esforzarnos, sino para tener un rato de disfrute, de libertad, de ir al cine, de leer algo, ¿verdad? De emplearlo en alguna cuestión que muchas veces es altamente productiva. Es decir, yo siento que la gran mayoría de los adelantos que ha tenido la humanidad en el pensamiento, en la tecnología y todo, se han dado no solo en los gabinetes de trabajo mismo, sino los ratos de ocio de las gentes, ¿verdad? Entonces, sí, el deporte es un sucedáneo del trabajo. Tenemos que seguir haciendo. El trabajo moderno nos ha hecho estar sentados haciendo las cosas
casi automáticamente. ¿Verdad? Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer ejercicio. El sucedáneo es el deporte. Y lo hemos convertido ya a tal grado como sucedáneo del trabajo, que actualmente hay una gran cantidad de gente que trabaja como deportista. ¿Eh? Y hay que distinguir en la gente que hace deporte por su salud, por su ejercicio, por gusto, por leisure, y la gente que lo hace para como otro trabajo, como otra profesión, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, esto ha sido una reflexión de los pueblos de toda la vida. Recordemos, por ejemplo, que los griegos le llamaban al tiempo en que no estamos haciendo un trabajo para vivir, le llamaban escolé, que es de donde viene nuestra palabra escuela, escolapios, escoleta, todo esto, school, escol, todas estas palabras vienen de escolé. Y Aristóteles decía, empleaba una palabra, ascolía, es decir, lo contrario, cuando no es escolé, cuando no estás descansando, cuando no estás liberándote un poquito de la carga de tu trabajo, estás en escolé. Y cuando estás en ascolía, estás trabajando. Y los latinos tradujeron a escolía como neg ocium, neg ocium, no ocio, de donde viene nuestra palabra negocio, ¿verdad? Trabajo. Entonces, sí, yo creo que sí hay que distinguir bien lo que hacemos por subsistir y lo que hacemos para vivir como persona, ¿verdad? Y pensar también que mucho del trabajo que hacemos a veces penoso, que nos cuesta mucho esfuerzo, o físico, o de pensamiento, o como sea, lo hacemos también para tener ese otro escolé, ¿verdad? Ese otro rato en que hacemos algo para expandir nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro pensamiento, etc. Yo creo que es la forma, fíjese, como acabamos formándonos como seres humanos, con el escolé. Aprendemos muchas cosas en los colegios, en las universidades. Pero esa es solo una pequeña parte de lo que somos en realidad. La otra parte, ¿cómo la conseguimos? Con el escolé. ¿Eh? No nomás haciendo ejercicio. El ejercicio lo hacemos para no quedarnos tullidos. Como ya no tenemos que trabajar como trabajaban en la época terciaria, ¿verdad? Ahora tenemos que movernos, sí, pues claro que sí. Y lo hacemos por muchas razones, salud, muchas cosas, y hasta por gusto también. Pero el ocio nos sirve para formarnos bien como seres humanos, ¿verdad? Y para disfrutar del fruto del otro trabajo, del negocio, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante, si todas las reflexiones que se han hecho con esto me han parecido pues muy inspiradoras, doctor. Muchas gracias. Gracias. Sí. Allá, sí. Muchas gracias, doctor. Yo lo que percibo de ese video es lo siguiente. Este corredor de autos se me hace un tipo muy inteligente porque supo decir no. ¿Por qué? Porque, como bien dice el doctor, hay actividades deportivas que se vuelven profesionales. Él es un profesional o era un profesional del volante. Esa actividad es de alto riesgo, de altísimo riesgo, porque en una carrera no sabes si va a salir con vida o no de ella. Está la gloria de la tierra o puede estar la gloria del cielo. Entonces, fue muy inteligente en decidir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y él mismo dice, es un misterio lo que voy a hacer, ¿verdad? Una incertidumbre. ¿Cuántos de nosotros, cuando cambiamos de actividad,
hacia otra actividad, no tenemos la certeza de que sea mejor. Es un volado. Entonces, él supo en su momento retirarse a tiempo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente le envuelve la pasión y le envuelve la influencia de otros agentes que están alrededor de él y terminan como deportistas totalmente cercenados, ¿verdad? Porque a tiempo no se retiran. Entonces, veo dos polos muy importantes ahí. Y otro ejemplo, por ejemplo, de no retirarse a tiempo, recordemos a este boxeador Muhammad Ali, formidable, pero en sus últimos 10 años mantenía a un equipo como de 10, 15 holgazanes que siempre lo impulsaban a seguir peleando cuando su cuerpo, un cuerpo de atleta ya viejo, fue objeto de seguir que lo golpeaban boxeadores más jóvenes. No se retiró a tiempo. ¿Y cómo terminó? Con un Alzheimer terrible y sin duda fue un gran atleta, pero no aprovechó de la debida forma su momento. Es mi comentario. Claro. Hola, yo quería compartir un poquito la reflexión de lo importante que es saber poner el límite, hasta dónde dejar o parar de trabajar, o hasta en términos del deporte, hasta dónde hacerlo, porque sucede mucho en el mundo del deporte que empieza uno por hacer las actividades de manera recreacional o para mejorar la salud, y llega un momento en el que la persona puede llegar a traspasar ciertos límites. ¿A qué me refiero? A que las exigencias del ambiente deportivo, de afuera, empiezan a generar en ellos también un impacto fuerte en términos de estrés, en términos de inseguridad y un sinnúmero de cosas. Entonces, hay que buscar esta parte de, como lo menciona el doctor, hasta dónde puedo, ¿no? O sea, ¿cuándo hay que parar? Y esa parte donde están los dos boxeadores peleando y que paro, no, pues no hay que parar. Yo creo que sí hay que parar y hay que sabernos reconocer cuándo hay que dejar de trabajar o cuándo hay que dejar de meternos tanto en esta dinámica de la autocompetencia o la competitividad en términos del deporte. ¿Por qué? Porque puede ser como que un parteaguas para algo un poquito mayor, como estrés, ansiedad, etcétera. Sí. Bueno, me parece un tema muy interesante, más ocio y trabajo, que implica, creo que, más aspectos de la vida. Una pregunta, entonces, ¿el ocio es trabajo o el ocio se convierte en trabajo? En este caso, yo lo veo, todos tenemos a lo mejor sobrinos o las generaciones más pequeñas que tienen una gran influencia por los streamers de YouTube, pues, se la pasan jugando videojuegos, o sea, ellos ven a las personas como ejemplo que relatan su historia, que se la pasaban jugando y un día decidieron subir su video y ahora viven de eso. Entonces, ¿cuándo el ocio se convierte en trabajo? Entonces, y esto me viene a mi cabeza, cómo nosotros empezamos a idealizar muchas cosas. Por ejemplo, quien se la pasa viendo a lo mejor Netflix, después se ve, critico series, critico películas y subo a YouTube mis recomendaciones y estoy trabajando realmente. O sea, ya no veo televisión porque quiero ver una serie. Y esto también viene con la experiencia familiar, pues que la división de trabajo es igual a esfuerzo físico. Y ahora realmente, pues el trabajo no, de estos chicos, no es, tú dices, pues no es su esfuerzo físico desde la perspectiva de mi padre. Dices, no, están sentados viendo televisión, está sentado con un control y hablándole a la pantalla. Digo, ¿en qué momento eso se convierte? Digo, yo tengo sobrinos que ya pidieron para Navidad casi luces, audífonos, micrófonos, una computadora, porque quieren empezar a ser streamers. Ellos ahorita lo hacen jugando, pero realmente eso no es jugando. Es como en el boxeo, cuando uno va al gimnasio, uno va con pues quiero mejorar mi salud física, tengo la presión arterial alta, tengo los triglicéridos altos. Uno va, pero uno empieza a ver a los profesionales y empieza a ver cuánto entrenas. Me levanto a las 4 de la mañana a correr, entreno 2 horas, me voy a trabajar, y en la tarde entreno otras 4 horas. Lo digo porque lo he visto, eso ya no es normal. Entonces,
de pronto, no, para mí, en ese sentido, cuando el, digo, en cierta manera, cuando uno empieza a entrenar, dice, uno quiere ya, pues mi objetivo es bajar de peso, ahorita mi objetivo es subirme a hacer un sparring con alguien. O sea, yo no llegué pensando eso, yo, mi objetivo es bajar de peso y mejorar mi salud. Y ahorita estoy pensando, si quiero subirme con él, hacer sparring. O sea, cuando el ocio se va convirtiendo en trabajo y en esas exigencias que le pones a tu cuerpo. Igual, y no aplica solamente al deporte, sino también a los chicos con el YouTube, así como que dices, oye, pues esto es trabajo. Te empiezan a pedir herramientas como profesionales. Bueno, eso sería todo. Gracias. Buenas tardes. Yo solo quisiera hacer un comentario. Yo creo que en la vida hay dos aspectos importantes, como mencionaron ya. Los que trabajan para vivir y los que viven para trabajar. Y hay una tercera parte de la humanidad, y ya nuestros padres, como también comentaba la señora, que nos decían la flojera es la madre de todos los vicios y nos ponían a hacer actividades. Pero el ocio, a través del tiempo, se ha visto de diferente manera. El deporte es algo reciente realmente. Si podemos hablar del deporte, es en los últimos siglos. Y el deporte, desgraciadamente, se ha vuelto un negocio. Y muchos hacen deporte, y aquí los vemos en los maratones, los etíopes y los africanos que vienen a correr, ellos lo hacen por negocio, viven de eso. Yo recuerdo, yo también corrí en mi juventud maratones, que no había ningún estímulo económico y realmente lo hacía uno por el gusto de correr, por hacer algo de ejercicio. Y creo que el deporte ha cambiado precisamente ese enfoque. Lo vemos en los deportistas que usted presentó. Es un negocio, como decía el doctor. El mismo corredor se puede, de autos, se puede retirar porque ya tiene un capital y tiene un patrimonio para poder hacer lo que él quiera y dedicar el tiempo que quiera a sus hijos. Pero hay gente, como decía el compañero, que sus padres viven para trabajar y gran parte de la población, lo vemos con los maestros, muchos maestros a nivel primaria tienen dos trabajos, trabajan en una escuela en la mañana y trabajan otra en la tarde. Y ustedes saben que el trabajo del maestro no está estar frente a grupo. Usted mismo, ¿cuántas horas tuvo que invertirle para esta presentación? Porque cuando menos es una a una, y eso sí ya tiene una experiencia. Si no, pues hay que dedicarle más tiempo. Entonces yo creo que el ocio debemos considerarlo de dos maneras. Uno, administrarlo positivamente. Se ha perdido el hábito de la lectura por estar viendo videos o películas. La gente deja leer y deja también muchos de los niños o jóvenes. La televisión, es la mayoría es programas basura, no tienen realmente un fondo constructivo. Entonces, el ocio yo creo que debemos administrarlo. En la antigüedad era un hábito tener tiempo, la gente que podía, para la música, para la lectura, para las charlas, para socializar un poco. Todavía en las comunidades, existen las comunidades pequeñas, el hábito de la gente de salirse a la calle, no sé si aquí todavía, para ver pasar el tiempo, pero era una forma de socializar, ver al vecino, poder platicar. Ahorita no sabemos ni quién vive al lado de nosotros y a veces nos espantamos de quién vive al lado de nosotros. Entonces yo creo que debemos pensar cómo administrar el ocio. El ocio no nada más es deporte. Yo creo que el deporte actualmente se ha complementado como una actividad física adicional a nuestro trabajo, porque ya es una necesidad física la que nos ponen los médicos de que tenemos que hacer ejercicio y ya no es algo de que si queremos y si nos gusta, sino simplemente sal de a caminar de pérdida 30 o 40 minutos. Entonces, pues yo creo que hay que aprovechar el ocio y enseñarles todavía a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo se administra el ocio. Claro, ahí hay una persona. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo lo que quisiera hacer una observación es,
Creo que lo más importante hubiese sido empezar por definir lo que es un trabajo y lo que es el ocio. El ocio es el trabajo son las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios y por el cual reciben una remuneración económica. Cuando usted nos enseñó esos videos de personas que son profesionales, porque no lo hacen por gusto, sino lo hacen porque reciben una remuneración. Entonces, yo sí estoy un poquito conflictuada porque siento que el deporte para mí es muy importante y es muy benéfico, porque de hecho está comprobado científicamente que cuando una persona hace ejercicio, hay una producción de serotonina, dopamina y las mentadas hormonas de la felicidad, ¿sí? Yo creo que todo está en cuanto a los límites, como bien decían muchos de los compañeros, cuando lo haces por gusto o cuando lo haces ya como profesional, ¿sí? Entonces, bueno, esa era la única aclaración. Y estoy completamente de acuerdo con la persona que dijo que el deporte no es la única actividad que uno puede hacer con el ocio. Hay muchísimas actividades. La música, el baile, las relaciones sociales, el hablar con amigos, pasarse una tarde tomando un buen café o una copa de vino con alguien y hablar de cosas de la vida. Entonces, es la única observación que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí. Bueno, nada más a mí me gustaría aclarar, mi campo de expertise es los estudios del trabajo y me queda claro que no hay una definición precisa de trabajo. Si dijéramos el trabajo solo es remunerado, entonces habría un gran problema con el debate de la economía feminista que dice que el trabajo doméstico es trabajo. Y por eso no hice ninguna definición precisa. Lo que quería era provocar un espacio de diálogo. A mí me ha gustado mucho esta línea de reflexión que ha ido con la necesidad de aprovechar nuestro tiempo de ocio, ¿no? Esta capacidad de decir, rescatemos la oportunidad de dialogar. Me gustó mucho esta idea de te puedes sentar a tomar un café, el cara a cara, el hacer el propio deporte como posibilidad de no caer en la exigencia de tengo que cubrir y cumplir expectativas que además son de otro espacio, ¿no? Creo que nos da muchas posibilidades de discusión. Por mi parte, les agradezco todos los comentarios. A mí me sirve mucho escuchar estas opiniones. Les agradezco de todo corazón cada palabra y pues en alguna otra oportunidad también estaremos dialogando. Sí. Muchas gracias, doctor Maza. Ahora cedo la palabra al doctor Alfonso Pérez Romo. Pues solamente para agradecer cumplidamente, doctor, esta preciosa presentación que nos ha servido para hacer tantas reflexiones, ¿verdad? Ha sido muy rico. Y me da mucho gusto otorgarle la constancia. Muchas gracias. De su presentación. Muchísimas gracias. Agradecerlo. Muchas gracias, doctor.